para que Santander Ospina remate y consiga el primero. Tres. El balón queda en el palo y queda allí para que Santander Ospina remate y consiga el primero. 3-1. Nacional no jugó bien en Brasil. Tuvo muchos problemas en su zona defensiva. El equipo se desequilibró desde el principio. Se salva Nacional un poco tarde, llega de centro. ¡Qué gran objetivo Santos en la recuperación de la pelota! Los prisioneros del amor. Puede hacer el pase, lo va a conseguir Ospina. Se prende zona de volantes, terreno del Santos. Ataca Nacional, hay dos goles de diferencia. Viene sobre la marca Ospina. Va a meter el centro. Nos ataque. Alexis, otra vez para Ospina. Rechaza fuerte, mandó con mucha violencia Adriano. Al servicio de banda, revista Fortuna. A su lado izquierdo se encuentra el Chicho Serna, más abierto el Carepa y aún más al fondo, botea la pelota sobre la falta derecha. Está pidiendo a Perea que se proyecte al ataque también. Tenemos lateral, ángulo de salida de Ospina. Se va a producir el demanda a favor de local en el gol Caracol 96. Por derecha con Ospina. Ospina viene por el esférico. Pierde el control, no pierde la calma. Tiene el balón hacia el son donde Ospina con 14. Se abre Carlinho, está cerrando bien desde el fondo, otra vez el Nacional se ve pioner, se organiza el Nacional al ataque, recupera la pelota el Chicional 0, Santos 0. La pelota sobre la parte izquierda para que recupere el Seferico, otra vez el conjunto Nacional con Care, para de campo a Ospina. Ospina se queda con ella. El cuadro verdolaga vuelve a insistir Ospina por derecha. Arrancando Ospina, quedándose con la parte, frenando la metida. Ospina por el esférico, la parte derecha. Mosquera le va a pegar desde ahí. La dejó el Carepa. Sí. Le da centímetro al cuadro verdolaga. Es el gol Caracol 96. Quiere abrir la cancha, logra conseguirlo, pegado a la raya, tribuna de Oriente hasta Ospina, subiendo Ospina, Santander, tiene perfil, mete la candela, en aquel de Nacional, viene por el esférico, Macías. Toda Colombia está viviendo un gran amor, prisioneros del amor, la diferencia entre ver y vivir una telenovela. Nadie sola. Futbolistas que jueguen y la metan toda ya, con ganas y buena preparación física. Echa Santander Ospina. Muy bien, se queda Ospina con el efecto Santander Ospina por ella. Le puede pegar. Se acomoda, se calcula de derecha, puede tocar la pelea. Ricardo Pérez se le entrega mal. Aquí no se queda con el efecto también. Está buscando la salida por la parte izquierda, pero se usó Cariño Sete primer. Regresamos con Alexis cambiando de franco en la parte derecha. Golpe de cabeza fuerte, estaba metiendo la. Con la Sanzao, la perdona para la derecha, a ver si alcanza a llegar a la Milluca Mosquera. Milluca viene por ella, Daniel. Costado opuesto para que siga transportando Ospina. Milluca pidiendo al costado opuesto y ahora sí la levanta. La se aproxima zona de marcador del conjunto verde. La perdona metida ahora en Ospina. Arranca Ospina, entregando a Reyes. Musiquita y arranque de Nacional con todo el descuento. Alexis García quedándose con ella, buscando a Pina, saltando a Pina, llega con el esférico, levanta la pelota, busca a Matreyes, primero en la cancha nacional, Atlético Nacional. Ricardo Perea buscando sobre la parte izquierda y primero contragolpe. De la jugada peligrosa porque son muy explosivos estos delanteros de Santos. Hace un salva por el esférico en la parte derecha, está Alessandro Celaya. Alexis García está destapado sobre la parte opuesta, Pina, saltando a Pina, viene por el esférico, escondiendo la pelota en la barca, se encuentra Yabel y puede hacer un taco, atrás quedó el Carepa Gaviria, va a hacer el pase a 20, por donde se queda con el esconde el esférico, transporta bien, juega bien, buena bola, le metió a la derecha. Con 96. Servicio de banda. Este es el número 14. Santander Ospina. Ya tiene tarjeta amarilla. Santander debe la puerta para él. Y así 9 horas para el remate. 1-0 arriba Nacional. Mete la puerta para él. Está buscando arriba. Buena bola de cabezazo. El Carlos Perea otra vez. Mete la puerta sobre la parte opuesta. Desde ahí buscando. Quiere entregar. Transportándola. Tocándola. Llevándola a Inter. Murato Adriano. Ahora abre la cancha. Entregando arriba.
Va buscando Santa Fe, que presiona el balón en toda la cancha. Ha ganado Santander Ospina. Santander Ospina desplazado por la derecha. Allá va recogiendo Santander. En la mitad Alexis. Buscando a Santander Ospina en la parte más alta de sus pantallas. Santander Ospina. Regresa León Darío Muñoz. León Darío Muñoz. Con por arriba salta Pacho Wittigan junto con el Perea. La pelota la recogió Santander Ospina. Leider Morantes con un buepa con Córdoba. Córdoba va insistiendo Nacional siempre sobre la parte derecha. En sus pantallas. Santander Ospina. Y observó a Santander Ospina, le entregó el balón. Con Ángel Costado favorece al equipo Atlético Nacional. Lotería de... Le puede pegar, le cerraron la línea de tiro completamente. Muy bien, yendo al piso, Santander Ospina rechaza. La pelota para Morante. Muy bien en el rechazo también Robert Villamizar. Pero hicieron el 1 y 2 y quedó el golpe de cabeza Iván Ramiro Córdoba. Y presentía algo Santander Ospina sobre su espalda que estaba fea. Y golpe de cabeza para enviar. Fea, equivocado, picó muy largo. La pelota la rechazó Santander Ospina. Se le entregó para Neider Morante. Alexis García y ahora otra vez Santander Ospina. Ataque Nacional, amigos. Santander Ospina, León Darío. Ojo que en el ataque va Santander Ospina. En el cierre, el jugador portocarrero. Balón atrás. Balón con Santander Ospina. La marca de Alex. Va ubicando el pase hacia Santander Ospina. No sirve el agarrón de Alejandro Zea. Pasó de largo. Santander Ospina. Alexis en el medio. Recupera Nacional.